Hello, good evening, everybody. Good evening, teacher. Hi, hello, Soylan. How's everything? ¿Qué tal todo? Fine. No sirven ya. Everything okay? Ah, I mean, that's great. That's cool. And now it's even greater because we have basically finished the module, right? So today is going to be the last class on this module. So we are going to do some things today. Okay. So as I was saying, so we're gonna have the last class from the module tonight. So basically, we have finished the complete module with today's satisfaction survey. So for today, we're gonna have also the checking of the homework that you did, and also the exam that was pending. But most of you have already done it, so that's gonna be like excellent, right? So I think we are not going to have that much problem with that thing. By today, people, we're going to have the satisfaction survey a little bit early. Creo que para esta noche vamos a tener un poco más temprano lo de la encuesta de satisfacción. Probably we're going to have it before 9. Probablemente lo vamos a tener antes de las 9 de la noche. Give me one second. Alguien está fallando el internet. Give me one second. Hola, teacher. Hello. Ya me mencionó. Voy saliendo. No, not yet. Okay. All right, just give me one second. I was answering to one of your classmates because apparently I have problems to get connected to the class. And let's remember, this is the last class. So this is going to be like the last video conference. So I hope everybody to be here, okay? Because today we're going to do the satisfaction survey, and I don't really want, you know, you just like to be just feel you as yesterday's class, right? All right, so we're going to start with the attendance list. And as I told you, probably at about 8:20 or something like that, we are going to have the satisfaction survey, okay? Probably by that time. So I'm gonna start passing the attendance list. So just give me one second. Hi, teacher. Hello. Hi, mister. Good evening. Give me one second. I have it here. No, okay. All right, perfect. So we're going to start. Carlos Mauricio. Present. Okay, excellent. Cindy Melanie. Hola, teacher. Hello. Okay, perfect. Elvi Quintanilla. Hi, teacher. Present. Okay, nice. Hey, Carlos, no me conoce. What happened to you, Carlos? What? Jesus, man. Sí, lo sé, como le dije, concurso laboral. Sí. Man, yo pensé que era otra persona, man. I was thinking it was another person. Ahora, todo rapado. Okay. Yeah, man, you look different. All right, Stephanie Michelle. Present. All right. Hey, Michelle, are you in a park or something like that? En el parqueo, pero esperan. Okay. Yeah, una dos horitas ahí esperando. Repeat this. Okay. All right. Gustavo Elsa, nah, he never got connected. Ivania Yamilet. Present, teacher. Okay, excellent. Jorge Alberto.
No, okay, Jorge, I think Jorge is the one that says that is still on the way home. Jose Antonio. No, all right, Jose Antonio is not here. Give me 1 second. Jose Edgar, I mean, he's present in the chat. Juan Emanuel. Juan Emanuel, not here. Okay, next, Juan Gilberto. Present teacher. Ah, he's there. Okay, perfect. Let's continue. Julio Alberto. Present teacher. Okay, now you feel better, Julio? Un poquito más o menos. Yeah, teacher. Ahora sí, está mejor. Sí, me cambiaron el medicamento y me durmió, así que no. Que no desperté a las 11 de la noche. Y es así como que, ya es hora de la clase, ¿verdad? Ajá, yo desperté y fui a las 11 ya. Pero por eso hoy me lo acabo de poner. No, you know what? Por lo menos no pasó como en el módulo anterior, no sé si se acuerda, ¿verdad? O alguien por ahí que se conectó a la clase 5 minutos después. Se escuchaban los ronquidos. Súper dormido, ¿cierto? Ah, me bueno, sleeping. Pero aquí estamos, dicha. Ya, yeah, man, that's cool, man. That's cool. Julio César. Present. No, ok, excelente. Luis Gerardo. Luis Gerardo, Gerardo. Nah, no, not here. Verónica Arely. Present. Ah, ok. Ah, Verónica, you took a shower today. Huh. No le escuché, teacher. ¿Ah? No le escuché. Ah, now it was time to take a shower. You look different. Vengo llegando del trabajo. Ah, so then that's why. That's why. Okay, let's continue. Wendy Jamilet. Present. Okay, nice. William Ernesto. William, okay, not here. Xiomara Elizabeth. Ah, my God. Give me 1 second, people. Apparently, I'm having problems with the internet. Pero, estamos sembrando la encuesta, ¿verdad? Yes, you're going to do it like a little bit. Porque ayer conecté porque empezó y se fue la luz. Y es a punto de que era otra gran tormenta. Así que espero que vaya la luz y no pierda la señal. Nah, okay, all right, no problem. Just give me 1 second. I'm just waiting for the rest of the classmates. Simplemente estoy esperando a que se puedan conectar más de sus compañeros para poder iniciar. Probablemente estemos comenzando tipo 8:20, probably, with the satisfaction service on that way. You know, like we can do it, everybody. Okay. Listen up, people. I don't know if it is my internet. No, I'ma try out this thing. Pero los veo raros. Teacher, perdón. Se escucha cortada la voz. Ajá, that's what I'm saying. Give me 1 second. Teacher, present. No mencionó. Hello? Nah, no me mencionó. No, nah, man, just give me 1 second. Todavía no he terminado. Es que se me brizó la pantalla. Y no sé si es que... Ya, yeah, miren, no sé si es que es mi internet, aunque no creo porque... Bien mí, cortado, la escucha. ¿Te escucha cortado? Sí. Jesus. Ok. Es un poquito mejor. Ok, listen. Y me van avisando, por favor, porque sí, I mean, that's weird. No es para que esté pasando. I have the internet. Apparently it's good, but... Let me see. Pero bueno. Pregunta, teacher. Yes.
para la encuesta lo vamos a conectar por medio del WhatsApp, donde nos cayó el mensaje. Yeah, I mean, like the last module. Vamos a hacer lo mismo que el módulo pasado. Nos vamos a conectar desde el link que nos mandaron al WhatsApp. Algunos lo mandaron al WhatsApp y otros nos cayó en el correo también, right? Pero eso lo vamos a hacer en el debido momento, cuando yo les mencione que ya lo vamos a hacer, ¿ok? Ajá, como yo, a mí me cayó en el WhatsApp. Estar listo ya para la hora ya. Ah, perfecto. So I'm going to continue por with the sentence, please. ¿Ah? Por medio de ese enlace me puedo conectar, ¿bien? Yes. Ya le voy a explicar. Ajá, exactly. Okay. Cool. William Ernesto. So William is not here yet. Okay, todavía no está acá. Xiomara Elizabeth. Present. Ah, okay, excellent. Let's continue. Luis Jonathan. Present, teacher. Okay, nice. Carlos José. Present, teacher. All right, excellent. And the last one, Zoila Guadalupe. Present. Ah, okay, very good. Give me 1 second. I'm just... Teacher, no me mencionó. Hello? No me mencionó. A lo mejor sí la mencioné, a lo mejor se me quedó frisada la voz justamente en ese momento. Give me 1 second. No, pero ya la tengo acá. Yeah, I mean, I have you here. Sí, ya la tengo ahí con la marquita. Sí, a lo mejor por eso. Sí, los estoy viendo raro, pero según las páginas de internet, ahorita las tengo bien. I mean, they are working perfectly. Están trabajando bien, rápido. Even YouTube is working fine. No sé por qué, no los veo bien. Probably it's going to be a problem from Zoom or something like that. And I'm going to fix that soon. All right. So what are we going to have besides the satisfaction survey tonight, people? Let's remember that we were practicing structures, okay? We were practicing with some type of structures during the week related to what? Related to... Basically, ways to report a problem, if you remember, how to use would like to, if you remember also, that was another topic, right? We were using how to use cool, if you remember, for polite and formal requests. And also we were working with can, but can, it was for informal requests. That was basically the last topic that we were discussing. Si lo recuerdan, básicamente era el último tema que estuvimos discutiendo a la clase pasada, right? That was the main topic that we were discussing. Okay, and in that case, how or when, in what cases do we use can? Can somebody tell me how can I use can for informal requests? ¿Alguien recuerda cómo usar can en una pregunta para solicitudes informales? According to what we were practicing yesterday. ¿Me escuchan, people? ¿Qué escuchando? Ah, es que sí, todos los días, y como que, ¿de qué está hablando? ¿Qué es poder? It means like poder, right? Uh-huh. But in positive statements, that's to show one ability. But when we're asking questions, it's mostly used when we, okay, request something. Ah, cuando nosotros solicitamos algo. Entonces, sean preguntas, cambia un poco el aspecto. ¿Por qué? Like, porque en este caso, en oraciones afirmativas, ¿quién? Básicamente lo que hace es demostrar una habilidad, les mencionaba ayer. En una oración positiva demuestra una habilidad. ¿Cómo así? Si yo digo, I can teach English. Listen up, I can teach English. So in that case, what I'm saying is like, ah, estoy enseñando inglés. That's an ability that I have, right? Esa es una habilidad que es bastante sencillo para mí el poder desarrollar. Yo puedo decir, Verónica can swim. Ah, Verónica puede nadar. All right? So that's an ability that she has. Es una habilidad que ella tiene, right? So en ese caso, estamos hablando sobre habilidades, right? So we might say,
Elvi cooks delicious food. Ah, Elvi cocina delicioso. Bueno, puede ser, no sé, se está riendo. ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Por qué apagó el micrófono, Elvi? Me estaban diciendo algo, ¿verdad? Ah. Sí, no, mi hijo que da fe dice que cocina delicioso. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Ahí sí, sí, yo pensé que le estaban diciendo lo contrario. No, in that case, no, listen, listen. So, in that case, we are showing, okay, ability. But when we are asking questions, that use of can changes completely. Why? Because in this case, we're not talking about abilities. In this case, basically, we are talking about requests, how to request something. For example, right? If I ask, let's see, who was with me yesterday? It was Michelle, if I'm not wrong. Michelle, Wendy, and Gilberto, I think. Hey, por cierto, ayer fue uno de los días que, que solo como 12 terminamos, ¿no? Solo como 12 estábamos en la clase. Everybody was, I mean, everybody were, some of you were sick, some of you were on the way home, and some of you disappeared. That was weird. The class from yesterday was kind of weird. But anyways, so what we were practicing yesterday, as I'm telling you, it's like how to ask those type of questions, okay, using can, but for informal request, okay, and how to ask questions using an informal request. So in this case, we can say, for example, let's suppose I have to do a report on this class, and I ask Julio Cesar, all right? And I ask Julio, for example, hey, Julio, can you write a report from this class? So what am I saying in that case? What am I asking? In that case, I am doing or I am asking something, okay, for Julio to do. So I am basically asking, okay, or I am using a request to Julio to do something. Okay, so in that case, we can use can for informal request. Remember, can in comparison to could, it's very informal, to put it that way. All right, so that was part of what we were practicing yesterday. But in this case, we are not going to start with that topic, you know, like the practice. We are going to start with the topic that we were discussing on Monday. Can somebody tell me what was the topic that we were discussing on Monday? Let's see if you remember. For the ones who were in the class, what was the topic that we were discussing on Monday? ¿Cuál era el tema de lunes? Vamos a comenzar con ese. The practice. So let's see, guys, if you know or if you remember. What was the topic? The report a problem. Ah, ways to report a problem. Okay, all right. And what were those ways to report a problem that we were using? ¿Cuáles eran esas formas que estábamos utilizando? How to report a problem? Let's see if you remember. Yeah. Would like to. Would like to. Ah, we were using would like to. Okay, that's pretty cool. That's pretty cool. What else do you remember? ¿Qué más recordamos? I have a problems. Aha. Okay. I have a problem. And you, after that expression, you were using, okay, the structure mentioning the device in this case that you have problems with, right? For example, I have a problem with my cell phone. So in that case, then you start explaining the issue that is happening to your cell phone, right? Okay, cool. Besides that one, what else were we discussing? ¿Qué más estuvimos,
Además, estuvimos viendo como manera de reportar un problema. For example, we were saying, like, I would like to report a problem, right? Or I have problems with. Ah, but what else? Algo por ejemplo, por ejemplo, en las clases, I would like to check the router, for example. Ah, okay, I would like to check the router. What happened with the router? The internet line is bad. Is? The internet line was what, Carlos? The light is blinking red. Ah, okay. All right. That's one thing. Very good. That's something. Okay. Thank you, Carlos. What was another way to report a problem that we were discussing? Any other expression that we were using? ¿Alguna otra expresión que recuerden que nosotros solíamos usar para reportar un problema, aparte de los que han dicho sus compañeros? I have trouble with my cell phone. Ah, okay. I have trouble with. Very good. Thank you, Julio. All right. I have troubles with. Okay, very good. So that was part of it, right? Entonces eso era parte de ello. All right, listen, people. Creo que ya sus compañeros, los que han estado teniendo problemas y los que van de camino a casa, pues, no sé realmente si se van a conectar, algunos no me contestan, pero tomada bien por algunos de ustedes que ya comencemos vamos a comenzar con la encuesta de satisfacción, ¿les parece? Así que para los que tienen la cámara apagada, please turn them on. I need to see if you're there. Necesitamos ver si están ahí, ¿ok? I'm talking that about Carlos, Julio y... Yeah, Wendy, bueno, ya no, pero Wendy, ya está. ¿Ok? That's nice. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Listen up. Ah, bueno, en este momento vamos a dar inicio entonces. Como 20 minutos. Me van a salir. ¿Quién tiene la cámara? ¿Quién tiene el micrófono? Ok. Cindy, the microphone. Thank you. Perfecto. Lo siento. No problem. Ok, bueno, en este momento daremos inicio entonces al desarrollo de la encuesta. Ah, recuerden que básicamente es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado el presente módulo. Ok. Así que voy a solicitar de su atención y el seguimiento de las indicaciones para que, bueno, la encuesta se envíe sin errores, por así decirlo. Va, en primer lugar, vamos a ver un pequeño video. Creo que ya están familiarizados con este video, en el cual podrán obtener la información que se va solicitando, de dónde lo vamos a ir sacando, ¿ok? Y de dónde trasladarla, por ejemplo, con respecto a la información que a ustedes les llegó a través de correo y a través de WhatsApp. ¿Ok? Give me one second. I'm gonna play the video. Voy a poner el video. Ok, y luego vamos a comenzar con lo de la encuesta, ok, con el link de la encuesta, así que no se me vayan a adelantar, por favor. Just give me one second. Voy a proyectar, creo que este es. Let's see, yes, este es. All right, me confirman si pueden ver la pantalla, el video. Yes. Ok, perfecto. Vamos a ir viendo entonces.
Ok, perfecto. Give me one second. Ahí está medio explicado, digamos, a grosso modo, qué es lo que ustedes van a colocar con la información que recibieron en la encuesta de satisfacción. Ahora bien, les pido que por favor abran la información que les enviaron, ¿ok? Y con ella, ahí van a encontrar el link de la encuesta. Entonces, pueden abrir la encuesta. Ajá. Consulta. No hay problema que se vea la cámara, porque yo lo haría de mi teléfono. Ah, sí, vaya, los que tienen ahorita Zoom abierto desde su celular y desde ahí lo van a hacer, no importa. No se preocupe, sí, cuando a veces salimos de Zoom, automáticamente la pantalla se apaga. Pero no hay problema que lo haga así. Porque ¿hola? Ahí también hay información. Ah, casi no lo escucho, Michelle. ¿Podría repetirme otra vez? Sí, el problema es que lo haga de WhatsApp, porque ahí también nos enviaron la información. Ah, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Okay. Siempre y cuando, okay. En cuanto a la orden de inicio, que preferentemente le den copiar y pegar la información, porque son bastantes números. Hay algunas plecas ahí para que no se vayan a equivocar, les vaya a faltar algún número o alguna pleca. Teacher, disculpe. Copia y pega. Ajá, Carlos. Como que se le está frizando la imagen o se queda cortada la voz. No sé si soy yo o tú escuchas lo mismo. Me escuchan los demás. Sí, se corta, teacher, un poco. Ah, ok, ¿se corta o me están escuchando bien? Que escucho varios comentarios. Como frisado, teacher, como que habla y se queda frisada la imagen y la voz también como cortada. Entonces no sé si soy yo o somos todos. Ah, vamos a ver. ¿Así me escuchan los demás? Yo también escucho así. Sí, yo también. Señor Jesús. Bueno, ya vamos a ver ahorita. Ok, va, miren. Va, ¿qué vamos a hacer? Listen. Vamos a ir en sintonía para que así no vaya a surgir algún pequeño mistake. Primero les voy a enseñar esto. Look. Vaya. Básicamente la información que ustedes recibieron es esta, miren. Permítanme un momento. I'm gonna place it. La voy a poner acá para que la podamos tener. Permítanme. Ok, también se las enviaron a su correo. Para los que están desde la computadora es bastante sencillo. Ok, yo teacher, disculpa, soy William. Yes.
Sí, William. Hasta ahorita me pude conectar. Ah, bueno, básicamente vamos a hacerlo. Okay. Vamos a hacer la encuesta de satisfacción, ¿ok? Ok. En este caso, esta es la información que a ustedes les está apareciendo en todo eso. Acá, básicamente tienen una pequeña ilustración, una fotografía, donde dice, miren, detalles del curso. Y luego les aparece orden de inicio. Les aparece un montón de números, unos guiones, más números, otros guiones, una fleca, ¿ok? Entonces, eso simplemente quiero que lo copien y lo peguen en la sección, en el número uno de la encuesta, que ya se las voy a mostrar. Vaya, y luego dice el nombre del proveedor con el que se capacitó. Bueno, ahí usted va a poner, y ya le voy a explicar ahí en lo inglés corporativo, SASB. Nombre del curso. Bueno, esta es información así, como básica. Ahora bien, vámonos a la encuesta. Es lo que me interesa. Give me one second. Está acá. Vale. Acá les aparece la encuesta. Cuando abran el link, les va a aparecer así. Así. Vaya. Acá dice, en número uno, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por el proveedor y puede copiar y pegarlo. Es el que les mencionaba. ¿Ok? Ahí donde tienen ustedes el orden de inicio, simplemente cópienlo y péguenlo. ¿Ok? En el número uno. Vaya. En el número dos dice nombre completo con la información que creo que ustedes les mandaron. Igual ahí les pusieron el nombre completo de ustedes. Pero igual ustedes, si no quieren solo copiar y pegarlo, pueden escribirlo ahí, su nombre completo según DUI, por favor. ¿Ok? No me vayan a escribir si Carlos es Carlos y tiene un segundo nombre, no solo me va a poner Carlos Chávez y ya. No, nombre completo, ¿ok? Nombre completo. Bueno, ese es el número dos. Número tres, correo electrónico. El correo electrónico, recuerden, es el correo que ustedes proporcionaron con la información al momento de la inscripción. ¿Ok? El correo con el que ustedes han estado entrando a las clases. ¿Ok? Teacher. A las tareas. Ajá, Jonathan. Lo primero del ingreso del número completo, eso no me lo enviaron a mí. ¿No le enviaron nada de información, Jonathan? ¿De la encuesta? No le enviaron la encuesta. Me enviaron la encuesta, pero no me mandaron información. Pero es que ahí en la encuesta le tiene que aparecer la información. Ahí aparece. Va, permítame, le voy a mostrar. Mire, en correo aparece más o menos así. No sé si todavía ve mi pantalla. ¿Está viendo la sección del correo? Sí. Vaya. Les aparece así, mire. Acá le dice hola y acá tendría que aparecer su nombre. Recibe un cordial saludo de parte de inglés corporativo. Y luego acá le aparece los lineamientos a seguir. Y acá, mire, en la parte donde dice detalles del curso. Busque esa parte y acá le aparece, mire, orden de inicio. Esta es la orden de inicio. Acá, este montón de números que está acá, simplemente los copia y los pega. Ahí lo tiene que tener, Jonathan. Si le cayó el enlace de la encuesta, porque este es el enlace de la encuesta. Entonces, tiene que estar ahí. Ahora bien, continuemos. Teacher, ¿me escucha? Yes, Gilberto. Tenía problemas, me quedé. La número uno es su nombre, Juan Carlos Hernández Majano. Ah, no, ahí no va nada de mi nombre. No. Acá es lo que le mencionaba Jonathan. Aquí dice, mire, ingrese el número completo de la orden de inicio. En la información que a usted le enviaron, aparece eso. Dice, orden de inicio. Lo puede buscar donde dice encuesta de satisfacción y donde está en la parte donde dice detalles del curso. En esta sección, mire, donde dice detalles del curso. Luego dice orden de inicio. Entonces, estos números que aparecen ahí, en la orden de inicio, es que usted va a copiar y pegar.
de la información que le enviaron. ¿En la número uno? Sí, en la número uno. Permítame, teacher. Vaya. En la número dos. Teacher. ¿Ya, Jonathan? Pero sí, por eso, pero no lo puedo copiar. Vaya, en este caso, si no lo puede copiar, anótelo así nomás entonces. Si gusta, si tiene papel, si gusta, si tiene papel y lápiz a mano ahí, sáquelo a papel y luego lo copia así en el teléfono, para que tal vez no se vaya a equivocar en algún guión o algún número. Vaya. Perfecto. ¿Cuál es, teacher? ¿Hola? ¿Cuál es el número? Ahí dice. Te vamos a copiar en la 1. Ahí dice orden de inicio. Teacher, y si ya terminamos, la enviamos por WhatsApp. Ok, ok, vaya, mire. Permítame, se me adelantó, permítame, ahí téngalo, Stephanie. Va, mire, si ya terminó Stephanie y ya le dio todos los espacios y toda la información, ya contestó acá si el curso le pareció excelente, bueno, aceptable, bla, bla, bla. Vaya, mire, acá, en esta pregunta, la 14, Michelle, recuerde que acá dice cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Acá se refiere, ok, a básicamente todo el material ocupado acá, y todo, o sea, qué le pareció todo el desarrollo del curso, ok. Si dice que está satisfecha es porque le pareció la metodología, le pareció cómo están las clases y todo. Si se da por insatisfecha, si se da por insatisfecha, significa que, pues, el curso no le pareció. Y entonces automáticamente la empresa va a estar, digamos, ¿cómo le explico? Pues va a decir, ah, entonces Michelle no le pareció el curso, no le pareció el módulo como es, entonces automáticamente usted se estaría dando de baja. ¿Ok? Simplemente para tenerlo en cuenta. Acá en los comentarios puede poner algún comentario que le pareció el curso y todo para no dejarlo así, que se vaya en blanco y luego le da enviar. Cuando le dé enviar, y diga sus respuestas así registradas, creo que así es, algo así, le toma una captura, ¿ok? A eso, le toma una captura de pantalla y lo envía al grupo. Esa captura de pantalla con su nombre completo, ¿ok? No solo la vaya a enviar, con el nombre completo. Tiene ok, Cristian. Ok, perfecto. Cristian, no encuentro esa información. Gilberto, léame la información que le enviaron, por favor. Sí, eso, en WhatsApp que me cayó, me saludan, ¿verdad? Ajá. Y después dice, evaluación anónima para su profesor, dije. No, Gilberto, no es esa. Esa es evaluación para, esa era evaluación para mí, pero no es esa la que le tenían que enviar. Dice, encuesta de satisfacción. Esa es evaluación para docente. El nombre del curso, teacher, por favor. Ok, el nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 2. Eso ahí lo tienen también en la información, ¿ok? Ok. Orden de inicio. Exactamente, ¿ya lo encontró? Sí, lo voy a digitar. Entonces, en la número uno dice, ¿cuál es el nombre de tu profesor? No, Gilberto. No es esa la... No, Gilberto, es que usted está en otra encuesta. Esa encuesta era evaluándome a mí. Esa encuesta debió hacerla hace como 2 semanas, creo. No, borre esa y haga la otra. Abra el link de la información que tiene ahí. De donde tiene el orden de inicio. Ahí dice enlace para tomar la encuesta. ¿Ok? ¿Ya la encontró, gente? Ahorita veo, Ticia. Ok. Para quien pregunte en el grupo, ¿cuándo iniciamos el curso?
en la información, miren, les estoy proyectando la información en la pantalla. Aquí en la información que les enviaron está cuando iniciamos. Iniciamos el 14 de marzo, ¿ok? Y pues finalizamos este día, 8 de abril. All right. Ahí está la información. Vaya, entre otro, entonces el enlace quiero ver, lo veo aquí. Ok, perfecto, gracias por los que enviaron. Oh, dígame, Gilberto. El enlace quiero encontrar aquí de este último mensaje que me mandó. Gilberto, abra, vale. Abra el grupo de WhatsApp. Ahí. Ya lo abrí, aquí veo el video que está de primero. Ah, no, pero el video no. Váyase. Ajá. Va, mire, voy a reenviar una información. En el chat del grupo de WhatsApp, ¿ok? Vaya, mire. Ahí dice enlace para tomar encuesta. Abra el enlace ahí. Ahí están los datos del curso también. Mire. El nombre del curso, teacher. Ahí está, Jonathan. Es inglés principiante módulo 2. Pueden escribirlo todo en mayúscula. Es esa parte. Ahí está. Ahí lo tienen en pantalla, bueno, ahorita se lo estoy proyectando. ¿Cómo vamos, Alberto? ¿Ya la abrió? Permíteme. ¿Al grupo lo envió? Sí, al grupo. Aquí están cayendo los que ya están enviando, los que ya terminaron. Sí, después de la captura de Wendy, arribita, ahí está el... De Wendy. Yes. Ajá. ¿Ya la vio? Ahorita creo que le tiene que aparecer así, mire. Encuesta de satisfacción inglés. Exactamente, esa es. Esa es. Bueno, voy a continuar explicando para los que no han terminado. Listen. El nombre completo en el número 2, ok, y el número 3 el correo electrónico que ustedes ya tienen registrado, luego el número celular, luego el sexo en el número 5, el 6 departamento de residencia, ok, ahí solo despliegan, luego el municipio de residencia, ese sí lo van a digitar ustedes, luego la empresa donde trabaja. Listen, en este caso no van a colocar el nombre de la empresa como es conocida, sino que ahí van a anotar la razón social de la empresa, ¿ok? Esa es la que vamos a colocar ahí. Recuerden, es la razón social. Ok, bien. Si ya tenemos la número 8, la número 9... Nombre del proveedor con el que se capacitó. Vaya, acá despliegan esta pequeña flechita ahí. Y luego acá aparecen todas las empresas con las cuales se pueden capacitar con relación a INSAFOR. Y vamos a bajar hasta acá donde dice Inglés Corporativo Regal International SADCB. Y van a seleccionar esa. Y luego tienen los valores o los aspectos relativos al curso. Y ahí tienen, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, si le parece insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ustedes van a escoger qué opina del contenido y estructura del curso, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso, igual, ¿ok? Bueno, acá, ¿en qué fecha inició el curso? Acá tienen un pequeño como calendario en una esquina, ustedes lo pueden desplegar y acá pueden manejar ustedes y van a poner que el curso se inició. ¿Qué fecha se inició? A ver si lo recuerdo. De marzo. ¿Ah? 14 de marzo, exacto. Sería 14, ok, de marzo. Y luego acá, pues básicamente seleccionar esta fecha. Y luego, como les comentaba, acá cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Este es básicamente cómo le apareció toda la metodología empleada en el curso, ok. Toda la metodología. Acá es cómo usted se siente satisfecho de cómo yo les di la clase, qué les pareció cada una del desarrollo de los contenidos. Ok, entonces acá es si está satisfecho o insatisfecho.
Luego mencionaba otros cursos que son de su interés. Si quieren aprender Excel o todo, u otro curso, pues acá pueden colocarlo. Y luego acá un comentario, algo corto, que le pareció el curso, para que no se vaya en blanco ese espacio. Y pues, ya al momento de enviarla, como les decía, ya cuando la hayan enviado, toman la captura de pantalla, ¿ok? Y la envían al grupo con su nombre completo. Good. Carlos Gamero, ¿ya terminó? Yes. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Quién no ha terminado? Aparte de Gilberto. Jonathan, ¿terminó? Hola, teacher. Wendy, you didn't finish that one. No hizo esa. Su nombre es Juan Carlos Majano. En la 9. Permítame. ¿Ah? No, es que ahí no va a poner nada de mi nombre. No, ahí dice nombre del proveedor con el que se capacitó. Ok, ahí va a desplegar esta flechita y acaba de escoger la empresa, que en este caso es. Ok, inglés corporativo. Regal inglés International SADCB. Esa va a escoger. Inglés corporativo, Regal Internacional. Es correcto, esa. Nombre de curso, inglés principiante. Exacto. Módulo 2, exacto. Inglés principiante, módulo 2. Ok. Ok. Luego en la siguiente, Gilberto dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Y luego usted va a clasificarlos ahí, va a seleccionar. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ahí usted es libre de marcar. Ok, de acuerdo a su criterio. Ok, teacher. Luego, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Igual, lo mismo ahí. ¿Qué opina de las acciones, herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Igual, lo mismo ahí. ¿En qué fecha inició, teacher? Ok, esa información, ahí la tiene, en la información que le enviaron, el 14 del mes pasado. Se inició. 14 de marzo. Correcto. ¿Eso lo digitamos? No. Ahí en una esquinita le aparece una parte como calendario. Ahí solo dele. Exacto. Solo dele clic y ahí va a aparecerle. Ah, ok. 14 de marzo. ¿En qué fecha finalizó hoy? Este día. Teacher, ya la envié. Perfecto, Jonathan, gracias. 14, ¿cuál es su nombre? 14 de abril, solo selecciona la fecha de hoy, ahí mismo. Ahí solo se le despliega y ahí solo selecciona 8 de abril. Luego en la siguiente, Gilberto dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Es el que estaba explicando anteriormente. En la 15, ahí menciona cursos que le hacen aparte. Ajá, sí, digamos que ahí son otros cursos que usted tal vez pueda estar interesado. Uh-huh. Sí, ya sea si quiere aprender a usar Excel, okay, o algún otro curso. Ok, dice. Ok, y luego en la 16, ahí puede poner un comentario relacionado a qué le pareció el curso, simplemente para que esa número 16 no vaya así vacío. Comentar la 16. Sí.
Con relación a la empresa donde trabaja, Gilberto, ¿escribió la razón social en la número 8? Sí, teacher. Ah, perfecto, perfecto. El libro de orden era sin flecas, sin guiones. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, no, llevaba las flecas y los guiones, por eso les mencionaba que si lo podían copiar y pegar era mucho, mucho mejor todavía. Sí, tiene que llevar las flecas y los guiones. Pues, luego lo corrijo, ¿oyiste? Ah, perfecto, perfecto, sí. Porque lo hice. Ah, ok, revíselo bien, por favor. All right. Sorry, Wendy, pero esa encuesta no la tengo. A mí no me la envían. Así que en esta sí no le puedo ayudar. Ahí sí, no sé. No sé cuál es. Ya lo separé. Ah, perfecto, perfecto. Ya coloco bien los guiones y las flechas. Bueno, entonces, de la 16 le doy a enviar. Perfecto. Si ya terminó en la número 16 y todo, ya está correctamente la información. Sí. Simplemente dele enviar. Y luego le va a aparecer un mensaje después de enviado que dice, gracias, la respuesta se ha enviado. A esa tómele una captura y la envía al grupo. Ok, teacher, okay. Ahorita. Bueno. Ah, esa encuesta, para los que preguntan la encuesta del docente, esa encuesta, sí la envían, bueno, a nosotros los docentes no nos notifican de esa, y se la envían a partir, si no me equivoco, de la segunda semana del curso. Ok. Para evaluar cómo es que es su docente. Ah, da igual. ¿Cómo es que su docente ha dado la clase y todo eso? Teacher, ¿me dice si está bien la factura? Sí, solo que se le olvidó escribir su nombre completo, así como los demás lo han hecho. Junto ¿mi con nombre? La, sí, ajá. Con la captura. Junto con la captura, así como sus compañeros lo han hecho. Esto, teacher. Ok. Ay, Jorge. Me ha preguntado, Jorge. O sea, que hizo la encuesta y no toma captura, Jorge. Ahí está, Jorge. Sí, no había la clase. Why didn't you take the screenshot, man? No había escuchado esa indicación. Sí, bueno, ya vamos a ver. ¿La encuesta para el docente? ¿Alguien no la ha hecho? Ah, ya, menos. Esa la envió. Ah, ok, cool. Perfecto, Gilberto. Sí, ya la envió. Ok, Carlos Mauricio. Ok, let me see. I'm just gonna check. Voy a revisar cuántos han enviado y cuántos faltan, ok. So, William ya la hizo. Julio César. Carlos Josué. Ray Michelle. Elvi. Ivania. Wendy, no me le puso nombre usted. ¿Cómo no? Es que solo aparece reenviada. Permítame, la encuesta. Sí, la captura. Al grupo. Ah, después la mandé. Más abajito está. Ah, vaya. Es que sí, aparece ahí al principio. Ok, y luego hay otra captura que tiene como Rizier. ¿De quién es?
Ok, ¿de quién es ese número? Es el mío, lo que pasa es que como no lo había puesto mi nombre, por eso ya la reenvié con mi nombre. Ah, vaya, perfecto. Ah, sí, suya. Ok, thank you. Sí, vamos a ver, Julio, ok, Julio Alberto, perdón, Jonathan, ok, Karen, Cindy, Verónica, perfecto, Xiomara, Zoila, ya, Wendy, perfecto. Ok, en Juan Gilberto. Ok, perfecto. All right, muy bien. ¿Hay alguien más que todavía falta? Solo la quería mencionar en el de José Pineda, entonces, compañero mío, y está un club desde ayer, yo creo que está, no sé, pero que no puedo conectar. No. José Pineda dice. Así es. Pero ya está conectado acá. José, are you there? Okay. ¿Está ahí, José? Porque no sé si ya me hizo o no. Hola, José, are you there? Buenas. Hola, José. ¿No han realizado la encuesta? En eso. ¿Hola? En eso estoy. Ah, perfecto. ¿Por qué número va? Por sí, para así poderle ayudar de mejor manera y pues no cometer ningún mistake, ningún error, porque esa encuesta solo se hace una vez. Entonces, ese es el detalle, por eso es la insistencia de que podamos escuchar las indicaciones, porque sí, solo se puede hacer una vez. So, José, ¿por qué número va? Por... por la número uno. ¿Por el número uno? Sí. Ok, ¿ya tiene la información que le enviaron? José. Hola. ¿Tiene la información que le enviaron? ¿El link con la encuesta? No, no he enviado todavía. Pero eso lo enviaron desde hace dos, tres días. José, entonces, en la primera, tener el 28, si querés, ahorita, o me escuchás. Ajá. 28637, donde dice, y después un guión. Teacher. Hola. Ahorita me voy a desconectar, me va a disculpar, pero lo comenté que tengo que conectarme también. Ok. Perfecto. José. Pero ya hice todo. Ah, vaya, perfecto, William. Ok. José, are you there? Bueno, gracias. Perfecto. Perfecto, mister. A ver. José, no sé si me escucha, pero... No tengo el link. Vaya, es que si tiene el link, ahí en el link tiene que estar la información que le enviaron. En el grupo han enviado ahorita, ahí metete. También ahí está en el grupo. Vaya, ahí va a ver la orden de inicio que es esta, acá. Esta, quiero que la copie y la pegue en la número uno de la encuesta. La orden de inicio. Número que está en celeste o azul. Es correcto. El que tengo seleccionado ahí. Sí. Ese. ¿Lo está haciendo desde el teléfono? Es del celular, creo que lo está haciendo.
no sé si en la computadora. Ajá, y el problema es que creo que no sé si es que no me escucha bien o no sé. Ya, a ver. José. Hola. ¿Ya lo copió? Ahorita, permita. Ready, José? Yeah. Ah, okay, cool. Bien, si ya tenemos la número uno, luego la número dos dice nombre completo. Ahí va a colocar su nombre completo según el DUI. Luego del nombre completo, en el número 3, dice correo electrónico. Ahí va a anotar el correo electrónico con el cual usted se registró. ¿Okay? Para acceder a la plataforma, el que entregó en el papeleo que mandó para inscribirse al módulo. Me lo hace saber cuando lo haya anotado, por favor. Okay. Estamos en la 3, José. Sí, y donde dice nombre completo. Es un nombre completo, según DUI. Y es, ahí lo va a escribir su nombre completo, según DUI.
José, ¿cómo vamos? Hola. ¿Por dónde va? Y lo de la encuesta lo enviaron a la al WhatsApp. Lo de la encuesta, ¿a qué se refiere? De lo que teníamos que llenar ahí. Es que la información que le, o sea, no está copiando de la información que le mencioné. Le enviaron a WhatsApp y le enviaron a correo, o José, ¿qué estaba copiando este entonces? Es que no me ha caído nada aquí. Ah. Fue para llenar el. Entonces no tiene abierta la encuesta. José, al chat de... Ok, give me one second. Permítanme. Voy a volver a reenviar la información de la encuesta al WhatsApp del grupo que tenemos. Ok. Ok. Vaya, José, ahí acabo de enviar al grupo la información que usted tiene que colocar en la encuesta. Inclusive ahí está el link de la encuesta. Yo pensé que ya tenía ya le estaba haciendo, que ya tenía la información. Por eso le preguntaba si ya tenía abierta la información. Pero no, ahí no. Está. Ajá. Vaya, pero ahí está este link y ahí está la información que se va a ir colocando. Ah, por eso es que le preguntaba que si ya tenía lo de la orden de inicio y todo para irlo copiando. ¿Ya tiene la información en WhatsApp? José. Hola. ¿Te abrió la encuesta? Sí. Ok. Sí, ya me aparece, ya. Vaya, perfecto. Entonces, ahí donde dice en la información que tiene, en la que envié al WhatsApp, ahí aparece lo que la orden de inicio, donde dice datos del curso, orden de inicio. Esos números con esos guiones y esas flechas que aparecen ahí, ese 28... 637-7049-0032 fleca 2022 es el que va a copiar en la número 1 de la encuesta. Donde dice ingresa el nombre completo, el número completo de la orden de inicio con guiones y fleca. Dice será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Okay, are we there? ¿Estamos ahí?
All right, listen, for the rest. Bien, para los demás, give me one second. Mientras le ayudo a José, just to finish this part, solo para terminar esta parte acá. Give me one second, I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir acá. Let me see. I'm going to send you to work, to you people. All right, give me one second. I was expecting to finish this thing as soon as possible. Just to start conversation practice. All right, just give me one second. Let's see, what is it? José? Hola. ¿Ya tiene la encuesta? Sí, aquí voy a abrir. Ajá, ¿y qué número lleva ahorita? Por las 7. ¿Por las 7? Sí. Entonces llevamos un poco, ok. Vamos a ver. En la número 7, ok, el municipio de residencia. Sí. Ah, perfecto. Vaya, donde dice la número 8, empresa donde trabaja, lo que va a notar ahí es la razón social de la empresa donde usted trabaja, ¿ok? Y vamos a hacer un poco rápido entonces, just to finish, because I need to practice with these people. ¿Conoce lo de la razón social de su empresa, José? Antonio Rivas Sierra Hermanos con SADCB. Exactly. Rivas Sierra Hermanos SADCB. Yo con mucho de llame, pero soy compañía. ¿Se la tiene, mister? ¿Sí? Hola. ¿Ya la anotó? ¿Anotó la razón? Sí, donde dice el nombre del proveedor. Ah, ok. Ese, si ve en la parte donde dice select your answer, seleccione su respuesta, aparece como una flechita hacia abajo. Luego va a buscar usted, entre todas esas empresas, va a buscar que diga inglés corporativo, Regal International SADCB. Inglés corporativo, Regal International SADCB. Y el nombre del curso. Ok, ese es inglés principiante módulo 2.
Luego dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ahí va a tener usted las opciones de insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ah, dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Usted va a seleccionar ahí si es insuficiente para usted, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Ok? Lo mismo, las mismas opciones. Y luego, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Y ahí pues usted va a dar su criterio. ¿Ok? Bueno, ya pasar al 12. Dice, ¿en qué fecha inició el curso? Si ve ahí, aparece como una pequeña mini flecha hacia abajo. Si le da ahí, va a desplegar un pequeño calendario. Le va a aparecer ahí. Okay, en el cual usted le va a poner que iniciamos un 14, okay, de marzo. Okay, iniciamos un 14 de marzo. Donde dice nombre del curso. Le había comentado que es inglés principiante módulo 2. Ok, inglés principiante módulo 2. Y donde dice cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso. En eso usted va a evaluar el aspecto ahí. Usted va a tomar la opción si es insuficiente, va a seleccionar ahí deficiente, aceptable, bueno o excelente. Si le parece excelente, entonces va a oprimir ahí en el botoncito o en la ruedita que aparece de la opción excelente. Son tres las que le van a aparecer ahí. Luego, ¿qué opina del contenido y desarrollo y estructura del curso? Lo mismo, va a seleccionar ahí. Y luego, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Igual. Okay. Va a seleccionar ahí usted. All right. Okay, give me one second. All right, for the rest, listen, listen. Para el resto, I know it is taking a little bit long. Jose, continue. Listen, para el resto. I'm going to send you to work in the breakout rooms because I need we to start practicing the main structures that we were practicing during this week. Listen, for the rest. Los voy a reunir en grupos como estuvimos trabajando ayer en la última parte. Listen, y quiero que me hagan algo. Como hemos estado practicando, okay, cómo reportar un problema, okay, how to report a problem, usando las diferentes estructuras como would like to, okay, usando could, y ayer que estuvimos usando can. Okay, listen up. En este caso, quiero que me hagan una pequeña conversación reportando un problema, ya sea con su computadora en el trabajo o su celular, ¿ok? Los voy a poner a trabajar en grupos de tres. Yeah, I think we have it. En grupos de tres, en las cuales usted me va a reportar sobre la falla de un celular. Me pueden usar could, me pueden usar would like to y can. ¿Ok? Simplemente quiero que me reporten la falla de un celular y para ello, ¿ok? Give me one second. I'm going to put this one. Pueden guiarse por la conversación de la página 47. ¿Ok? Página 47. In that case, just to help you out. ¿Ok?
simplemente lo vamos a hacer algo sencillo, con vocabulario sencillo, como hicimos la conversación ayer, ¿recuerdan? The conversation that we were practicing. Okay. Luego voy a entrar grupo por grupo, okay. Simplemente revisando, okay, checando las preguntas que ustedes van a hacer. Ajá, Juan. Gracias. Creo que la media. Sí. Es que hoy la hizo diferente. Okay, I thought he was talking to me. Okay, I'm gonna send you to work in groups. Let me see, and I'm gonna stay with José. Juan, ¿quería decir algo? Juan, are you there? Okay, creo que no. Perfecto, unos 17. I just finished the survey, teacher. Could you share, please? Do you finish the satisfaction survey? Yes. Okay, perfect. If you finish, envíeme la captura de pantalla, así como sus compañeros le enviaron al grupo, por favor, con su nombre completo. Okay. All right, thank you. Okay, let me see. Give me one second, people. I need to take out one person. Y donde dice, menciona que otros cursos son de interés. En ese, José, en ese prácticamente lo que puede hacer ahí es, si usted está interesado en algún otro curso que no sea inglés, por así decirlo, Excel, el curso de que cocina o algo así, simplemente lo puede anotar, y si no, así lo puede dejar. Y luego en la última parte, José, antes de irnos a trabajar en los breakout rooms, en la número 16, donde dice comentarios, ahí lo que puede hacer es comentar algo de la, con respecto al grupo, ¿qué le pareció? Okay, el módulo. Okay. Luego, me le da a enviar, José, y donde dice, gracias, la respuesta se ha enviado, me le toma una captura y la envía al grupo, al grupo de WhatsApp, con su nombre completo, así como lo han enviado sus compañeros, ¿ok? All right, I hope you can do that. All right, let's go to work for the rest of the people who are just waiting. I'm sorry, people. Let's go to work. José, ¿cómo vamos? ¿Puedo llenar los demás campos? Julio Alberto, Jonathan, José, José, Jorge, Juan, are you there? ¿Están ahí? Sí. Ah, ok, démosle aceptar entonces ahí. And let's go to the breakout room to work. Are we okay, Jose?
tuvo algún inconveniente. ¿Y dónde dice en qué fecha finalizó el curso? Ah, básicamente es esta fecha. ¿Esta fecha? Esta fecha. Claro, claro. 8 de abril. ¿Algún otro que todavía no haya llenado, José? José, ¿ya lo tiene completo o hay alguno que le falta? ¿Y dónde dice? Fecha inició el curso. Ese es el 4 de, 14 de marzo. José, ¿lo terminó? Y donde dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Ese es básicamente de, yo pensé que ya había terminado esa ya se la había estado leyendo. Vaya, ese es de la número 11, son tres aspectos. Ahí usted, como le decía, va a calificar. Si usted lo considera que es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente, ahí va a escoger cualquiera de esas opciones. Ahí simplemente es para rellenar. Y donde dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Es que eso es lo que usted me estaba mencionando. Donde dice, valore los aspectos relativos al curso, es donde está, por ejemplo, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, qué opina del contenido y estructura del curso. Se lo voy a mostrar. ¿Puede ver Zoom ahorita usted? Voy a presentarle algo. Para que lo pueda ver. ¿Cómo? ¿Puede ver mi pantalla usted ahorita? En Zoom. Teacher, me sacó el Zoom. ¿Hola? Me sacó la aplicación y volví a entrar. Ah, ok. Permítame. ¿Con quién está usted? En el 1. ¿En el 1? Ok, ahorita. Ahí está. Gracias. Ok. ¿José? Hola. ¿Puede ver mi pantalla?
Esta es, mire, José, la que usted me estaba preguntando, la número 11. No sé si puede ver mi pantalla. Y acá básicamente usted va a seleccionar cualquiera de estas opciones que usted crea conveniente para poder valorar estos aspectos. José. Hola. ¿Puedo verlo? ¿Hay algún otro número que todavía no haya terminado? Sí, donde dice el nombre. José, y no lo sabía, no había llenado eso ya. No, eso no. Y es que, ¿en qué parte comenzó, José? Es que se suponía que esa parte ya la tenía. ¿O inició por el literal, bueno, por el número 16 o por cuál inició? Es que así para poderle ayudar con las que le faltan. Por eso le mencionaba que si puede ver la pantalla de Zoom para así poderle proyectar la encuesta. Y poderla ir llenando juntos, o sea, con las que todavía faltan. José, ¿por dónde va ahorita? ¿Y dónde dice comentarios? Ah, ahí en esa sección, digamos que no es realmente necesario. Ahí simplemente puede colocar qué le parece el curso, en unas dos palabras, por ejemplo, si el curso le pareció bien. Ah, simplemente, me pareció bien. Y así. Pero si no tiene ningún comentario, lo puede dejar así. ¿Algún otro que le falte? Thank you.
José. ¿Hay alguna otra que le falte? Porque sí necesito ir a ver los grupos que están trabajando. Por eso le mencionaba. Y donde dice en qué fecha inició el grupo. ¿Dónde dice cuál? Dice en qué fecha inició el curso. Esa fue el 14 de marzo. El 14 de marzo y finalizó este día, pues. En la número 13. 14 de marzo. Sí, el 14 de marzo inició. Esa es la número 12, ¿verdad? Sí. ¿Ya puso la número 13? ¿Fecha en que finalizó el curso? Sí. Va, perfecto. 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Ya seleccionó si puso satisfecho o insatisfecho? Satisfecho. Vaya. La 15 menciona otros cursos que son de interés. Bueno, ahí era opcional, al igual que la 16 de los comentarios. Y de ahí, ¿todo está lleno ya entonces? Donde dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Bueno, ahí hay una opción que es excelente, puede seleccionar esa si le parece que fue excelente. Si fue bueno, aceptable, deficiente o insuficiente. ¿Solo esa le faltaba? No, pero no. Sí, es que necesito revisar estos, los que están trabajando también, por eso le mencionaba. ¿Cuál otra no ha terminado? Ahorita, bro. ¿Y dónde dice el nombre del curso? Ahí donde dice el nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 2. Así va a colocar. Inglés Principiante Módulo 2. Aparte de esa, ¿hay alguna otra más que todavía no haya hecho? Inglés.
José. Módulo 2. Sí. ¿Esa sería toda? José. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Ahí es inglés corporativo. Busque ahí en la flechita que le aparece ahí. En la flechita que le aparece hacia abajo, le explicaba hace un par de minutos que va a buscar ahí la empresa donde dice inglés corporativo Real International SADCB. Bien, en WhatsApp, envíe esa información. Lo demás que le faltaría, ahí lo va a encontrar. ¿Okay? En la parte de WhatsApp, lo voy a volver a reenviar. Ahí está. Y ahí se va guiando por el momento, porque ahorita voy a ir a revisar los grupos con los que están trabajando, ¿ok? Okay. Luego regreso. Hello, Wendy. I'm sorry. Hola. Wendy. Hola. Lo siento. Todavía estaba. Sé que hace rato me solicitaron ayuda, pero todavía estaba con su compañero con lo de la encuesta. La ayuda era, teacher, que estamos con José, pero no. Ah, no. ¿Con José Edgar o cuál? Sí, José Edgar. Ah, y él creo que está en el trabajo, ¿verdad? Ya, creo que está en el trabajo, así. Solo lo puse ahí para que esté de listener. Pero ahí ustedes dos iban a hacerlo. Sí, ya estuvo. Ah, perfecto. ¿Han estado practicando? Sí. Ah, perfecto, excelente. Me agrada escuchar eso, ¿ok? Bueno, voy a revisar otro más, ¿ok? Ok. Perfecto. De veras. Siento que ya no aguanto. Voy al teacher ahorita. Hola, teacher. Hola. Hey, ya tenemos la conversación. Ah, you had the conversation? You practice it? Sí, yes. Podemos empezar. Nos puede escuchar para ver si está bien. Okay. Okay, empiezo. Hello, good afternoon, Zoila. Hello, Stephanie, how are you? I seem very well. How can I help you? I would like to ask for help with my cell phone. I have a problem. Not connect the apps. No problem. Could you tell me the model? The model is Samsung. Let me check. The problem is because we don't have general internet. Okay, it's fine. I will wait. Okay. Very good. Not está bad. Bien. Yes. Está bien. Okay. That's nice. Nos sacamos 10. Yes, of course. Yes, of course. All right. Perfect. Keep up practice. Thank Quiero you. Revisar nada más cómo van los demás y ya luego nos vamos a la sala principal, ¿ok? Ok. Perfect. Thank you, girls. Yo ya para producir. Ajá, ¿verdad? Ya la actuación. Hello. Ah, ¿qué le están diciendo a Verónica? ¿Por qué la tienen toda roja? Está muy roja. Tanto que me ha soleado. Escena, está practicando. Ah, ok. Es que ella practica como que está actuando en la actuación, pero está practicando la clase. Ah, la conversación. Okay, perfecto. ¿Ya tienen la conversación? Creemos que sí. Ah, ok, perfecto. Bien, voy a ir a revisar otro grupo. Es que me han estado solicitando ayuda y he estado revisando así porque hasta hace poco acabo de entrar. Le está costando un poquito a José, a su compañero Carlos, el hacer la encuesta. Por eso le mencioné que él tuvo una caída y entonces está algo aturdido.
Entonces por eso le dije yo que le podía ayudar yo. Ay, no, entonces sí lo hubiera hecho después, porque fíjense que. Ajá, es que eso le iba a comer. Eso la quería. Me repitió la misma pregunta como en 5 veces y todavía sigue con esa misma. Ajá. Sí, por eso le iba a comentar yo si yo le puedo ayudar después, porque sí hay que tener paciencia, porque él, por eso lo llevamos así de emergencia, así al hospital, y entonces queda desde ayer, y entonces está algo así, no está bien. Ah, pues con razón, sí, es que le escuchaba sí. Como un poco entonces yo por eso le quería preguntar yo si le puedo ayudar eso o le podemos enviar después la. Uh-huh. Inclusive pueda mandarle un mensaje entonces para que no vaya a enviar la encuesta, sí, porque inclusive hasta por el nombre del curso me estaba preguntando y se lo había dado como en 3 veces y todavía sí, me está preguntando. Ajá, sí. That was weird. Así que pero le dijo que no está un poco mal ahorita. Ah, ok. Gracias por avisarme sobre eso. Uh-huh. Sí. Okay, perfecto. Porque yo pensaba que ni estaba en la clase. Sí. Uh-huh. Ah, sí. Okay. Cool. So I'm gonna show. Bueno, que ya vimos que tiene vocación, teacher. Guay. Y la paciencia es su virtud. Ah, no, y de hecho, se supone que la encuesta que se supone que estaba haciendo no era esa. Yo, y entonces, ¿cuál es la que estoy llenando? Es crazy, pero sí. Modo. Bueno, voy a revisar otro grupo, ¿ok? Para que ya poco a poco. Thank you. Okay. All right. Sigamos con la actuación, pues. Ay, no. Hello, people. You finished? We're finished, teacher. Why are you foreign? Yes. Four people? Jesus. Ah, okay. All right. Perfect. So if you have already finished, let's go to the main section, okay? Bien. Creo que sí, ya no vamos a ir a la sala principal porque ya, como ustedes, ya es el último grupo que quedo revisando. All right? Perfect. Let's go. So everybody's coming. Jose, are you there? Jose, ¿está ahí? Sí. Mister, todavía le faltan algunos campos para llenar. Sí, todavía. Ok, listen. En este caso, la vamos a terminar después, mister. No se preocupe. En este caso, me va a apoyar Carlos en ese aspecto, su compañero. Can you help me out on that, Carlos, con José? Al terminar la clase le voy a hacer una llamada yo y lo terminamos. Ok, perfect. Ahí nos vamos a poner de acuerdo, ok, José. All right. Okay, mister. So let's start with the things that you brought for me. I want to listen up the conversations that you created. Okay. And let's see what's up in this case. Let me see. Who wants to be first? El grupo quiere ser primero. Let me see. I'm going to give you a chance. Yo. Okay. No se hablando, no soy la, por eso estamos esperando. I heard Soyla first. Me Soyla. Saca, lo siento. Who are you working with, Soyla? Con Stephanie. Conmigo. Ah, con Michelle. Con Stephanie. Sí, Stephanie. Sí. Ah, only you both. Solo ustedes dos eran, ¿verdad? Sí. Ah, okay, perfect. Okay, empezamos. Comencemos. Okay, hello. Good afternoon, Soyla.
Hello, Stephanie. How are you? I seem very well. How can I help you? I would like to ask for help with my cell phone. I have a problem. Not connect the apps. No problem. Would you tell me the model? It is the model is Samsung. Let me check. The problem is because we don't have general internet. Okay, it's fine. I will wait. Okay. All right, perfect. You don't have general internet. Okay, that's nice. Tipo yo una vez que estaba pegándole al modem así como que funciona. Ya hasta el final llamo soporte técnico y se supone que un panel de la torre no estaba funcionando. Y yo según el modem era. That was funny. All right, thank you, Michelle and Zoila. You did it excellent. Okay, now, Wendy, usted estaba diciendo yo. Así que, let's go, Wendy. Who were you working with? Con Jorge. Jorge Alberto. Ah, okay, perfect. Jorge, are you there? Hi, teacher. Ah, okay, you're there. Okay. Hi, good morning. My name is Jorge. Nice to meet you. Hello, Jorge. Nice to meet you too. My name is Wendy Roque. I would like to report a problem with my computer. Please describe the problem. I have a problem with the screen and the keyboard. Give me 10 minutes and I will solve you. Of course. Thank you. Interesting. Give me 10 minutes and I will solve it to you. Cool. Very professional, Wendy. Okay, that's nice. That's nice. Thank you, Wendy and Jorge. You did it excellent. Now, okay. Perfect. Who's next? Who wants to be next? See, Carlos. Yeah, I mean, let's go, Carlos, and your group. With Xiomara. With Xiomara. Sí. You were only with Xiomara? You were only with Xiomara? And Cindy and Jose, creo. No, no quiero cómo se llama. Yes, Juan. You're the group of four, right? Uh-huh. I mean, it was Cindy, Samara, Juan, and you, right? Fíjese que no hicimos una conversación así, ¿verdad? Pero podemos con Samara improvisar algo ahí en la conversación. No sé si estaría bien, Samara. Sí, está bien. Ok. Ah. Ok. What happened, Cindy? Hello, Samara. Nada. Okay. Si gusta empieza usted, yo le sigo. Okay. Este hello semana. I have issue with my. Can you help me, please? Issue with myself. I have an issue. Can you help me? Hello. Hello, Carlos. Give me a problem with yourself. I would like to check my cell phone software. I need a... Okay. Okay, first, check your apps. And after that, connect to cell phone with a Wi-Fi, and after that check your software. Okay. Your software for updates or something like that. Okay. No sabía qué decir. Es que nosotros habíamos hecho oraciones nada más.
Ah, sentences. Sí, sí, son oraciones. Preguntas y oraciones. Entonces no habíamos hecho un diálogo. No, no comprendimos esa parte. Really? Ah, but I told you, I mean, it was a conversation. Just let me finish the conversation, teacher. Okay, thank you, Xiomara. Appreciate your help. Okay. Okay, all right. Thank you, Xiomara and Carlos. All right, but it was not that bad, man. No estuvo nada mal. Perfecto. Thank you. Aunque sí se pusieron nerviosos, man. Why? Les sale lo improvisado, you see? Les voy a poder improvisar para el siguiente módulo si estamos juntos. It would be better, you know. That's the way how we going to start practicing and talking. Okay, now, Cindy and Juan. No, teacher, a mí no me sale improvisar. Hey, Juan. Okay, now, but you had the question, Cindy? ¿Pero tienen las preguntas que hicieron? Sí. Tengo dos preguntas y la otra es una oración en primera persona. ¿Una oración en primera persona? Yes. Okay. You know what? If you don't have the conversation, ask those two questions to Juan. Hágales dos preguntas entonces a Juan. Podemos improvisar con esas preguntas. Sí. Yes. Inclusive pueden improvisar con esas preguntas. That's cool. Ah. Yeah, man. Vaya, okay. Léame la pregunta, Cindy, vamos a ver cómo es. Could you help me install the app in my cell phone, please? Ah, entonces me tiene bien, Cindy. Vaya, por ejemplo, le puede comenzar a Juan. Good afternoon o good night, como le quiera decir. ¿Ok? A Juan. Okay. Y ahí introduce, pues, por ejemplo, good afternoon. Okay, y ahí comenzar con la pregunta. O si quieres ser más concreto, okay, puede preguntar, how are you? Y luego comenzar con la pregunta. Okay, teacher. All right, let's try it on. Could you repeat again the question, please? ¿Cómo? ¿Se cortó? Ah, comience, sí. Puede repetir. Ah, okay. Hello, Juan. Could you help me install the app in my cell phone, please? Hello, Cindy. Okay, no problem. I will help. For me, it's a pleasure to have the app Play Store. Could you check the app store in the cell phone? No, teacher, no sé qué decir. Juan, repeat the question. Mira, ni me dice. Juan, what was the last question that you were saying? Could you show the App Store app in your cell phone? Ahí sí, se lo escuché por favor. Okay. Will you check? That's what you said? Juan? Hello, Juan. Juan? Hello? Ajá. I want to send the question. Where? In the chat? In the chat, yes. Ah, could you check the app store in your cell phone? Ah, that's the question. Sí, es que se lo escuchó entrecortado. All right, Cindy, that's the question. Listen up. Could you check the app store in your cell phone? ¿Podría revisar? Ok, ¿su tienda de aplicaciones en su teléfono? Yes, Juan. Oh, okay. Okay, then you have to download the app
for to run the cell phone very well. Ah, okay, cool. Y luego dice, revise la aplicación que usted quiere descargar, okay? The application that you want to start on to run the cell phone very well. You can say, Cindy, okay, thank you. Lo siento. Me quedo en blanco, teacher. Just repeat. Okay, thank you. Okay, thank you. You're welcome. Okay, you're welcome, Juan. Okay, I mean, just to be improvises, that's pretty okay, Cindy, no problem. Right, and thank you, Juan. Thank you for being practicing that way. All right. Now, let's go to the last group. I think it's the last one. I think it's the one from Carlos, Gamero, Veronica, Karen, and... only three. Yeah, man, you three, right? Okay, cool. Good morning, Mr. Carlos. Hi, Veronica, how are you? Fine, I would like to report a problem. How can I help you? I don't have internet access in my office. Let me call to Karen. Karen, can you help me to Veronica with her access internet? Of course, in this moment. Hello, Veronica. Could you restart the router? Sure, it's work now. Thank you. It's working now. Teníamos esa duda justamente. Yeah, it's working now. Thank you. Okay. Okay, perfect. That was a very interesting conversation. Okay, good. Restart the router. Very nice. So thank you, Veronica, Carlos, and Karen. Now, what's the last one? Elvi, did you participate already? No, right? No. Ah, you haven't. Okay, your group is missing. Gilberto and Jonathan. Now, okay, cool. Good evening. Good evening, chicos. Good evening. Good evening. I have a problem with my cell phone. What problem does it present? Power button doesn't work. Elvi, please take the cell phone thing chain. Thank you for your help, Gilberto and Jonathan. Okay. Right. Of course. Interesting. Eso se le llama eficiencia, right? That's nice, man. Nice. Perfect. No es como en otras compañías que dice, espere media hora en línea. Nah, man, that's great. That's great, people. Listen up. Listen. With this, me hubiese encantado haber practicado, like las demás estructuras que tenía planeada poder practicar con ustedes esta noche. But anyways, we couldn't do it. Chicos, nada más solo me resta agradecerles por el haberse conectado en las 20 sesiones, para los que lo hicieron sin ninguna falla y para los que tuvieron fallas con el internet. Esperemos no tengamos tantas fallas la próxima vez. Aunque bueno, ya viene el invierno y pues ahí es por demás, siempre va a haber una que otra falla, ¿verdad, Juan? No, a ver, in that case. De verdad les agradezco mucho el haberse conectado a todas las sesiones. Yeah, man, I know. Entonces les agradezco igual por. Ajá. Ah, okay, cool. The address is a hole. We connections. Ooh. Nah. I have to be in out there. Yes, man, I can tell. Yeah, I can tell. Sí, así, prácticamente se nota. Okay, now, listen.
Espero pues que nos podamos ver en el módulo número 3. Espero ya hayan podido enviar ustedes la información requerida para poder iniciar el módulo. No sé fecha tentativa exactamente, no han dado, o no sé si a ustedes ya les han dado fecha tentativa de inicio de módulo 3. Ok, espero que pues todos podamos continuar. Espero verlos en módulo 3 en un par de semanas. Espero tengan una excelente vacación para los que van a tener vacación, y para los que no, va a ser pago doble, supongo. Supongo. Ok. Y no, ya en general, espero pues de todas las 20 sesiones que hemos tenido, espero que pues se vayan con un poco de conocimiento de los temas que hemos estado practicando. Eso es bueno. Si continúan, pues vamos a seguir en el mismo proceso, vamos a seguir practicando estructuras, practicando vocabulario, y pues no se desanimen, que esto, acuérdense, es paso a paso, y pues apenas están en un módulo 2, y la verdad, va bastante bien el nivel que van teniendo con respecto al módulo. Sé que cuando ya estemos tipo módulo 5 o 6, ya ustedes van a tener un nivel mucho más alto a comparación del que tienen ahora. Si se comparan el nivel que tienen ahora cuando iniciaron, a comparación de cuando iniciaron el módulo, pues hay muchas cosas que ustedes han aprendido y no han practicado en DACIT. Así que espero poderlos ver más a futuro. ¿Okay? Entonces, esas son como las palabritas de despedida. Si es que en un dado caso seguimos juntos, pues vamos a seguir practicando y mejorando en módulo 3. Y si no, pues con el facilitador que estén, espero que igual, como siempre, den lo mejor de ustedes, ¿ok? Y siempre, si tienen dudas o interrogantes en cada clase, recuerden, siempre pregunten, ¿ok? Always ask, ¿all right? Bien, entonces eso sería todo de mi parte, ¿ok? Sí, gracias a todos, y pues nos vemos a futuro, people, ¿ok? Gracias, nos vemos, teacher. A futuro. Gracias, teacher, por todo. Gracias, teacher. Gracias. Perfecto, perfecto. Okay. Bendiciones. Cool. Buenas noches. Voy a pasar asistencia, no se me van a ir ahorita. Esperen. Give me one second antes de que se me vayan. Ya se me están yendo. No, give me one second. Carlos Mauricio. Present. Ok, cool. Much, ok, cool. Yo me estaba poniendo sentimental ya y todo. Gracias, ya me voy. No, man, give me one second. Ok, cool. Cindy Melanie. Present. Ok, excelente. Elvi Quintanilla. Hi, teacher, good night. Ok, good night. Stephanie Michelle. Present. Ah, ok, excelente. Let's see, Ivania Jamilet. Ivania, all right, está de Jorge Alberto. Present, teacher. Ah, okay, nice. José Antonio. José, okay, I think José is, I think he was there. José Edgar, okay, José is present. Juan Emanuel. Okay, all right. Thank you for your words, Juan. That's I appreciate that. Thank you for your words. Okay, let's continue. Juan Gilberto. Present, teacher. Okay, excellent. Julio Alberto. Julio, I think Julio got problems. Julio Cesar. Yeah, man, Julio Cesar too. Karen Beatriz. Okay, nice. Let's move. Luis Gerardo. Gerardo is the one that couldn't complete the process. Veronica Areli. Present. Okay, very good. Let's move. Wendy Jamilet. Present. Okay, very nice. Wendy.
Are you there, Wendy? Hola, ¿me escucha? Yeah, I mean, ah, yeah. Present. Okay, nice. All right, William Ernesto. Yeah, me has already participated. Xiomara Elizabeth. Okay, cool. There you go. Luis Jonathan. Jonathan, are you there? Okay, he has left already. And the last one, Soyla Guadalupe. Ah, okay, perfect. I need someone to have a short feedback. Michelle, stay with me, okay? So, for the rest, people, for el resto, gracias por todo, como les mencionaba, y espero volvernos a ver en un par de semanas, okay? Cuídense, felices vacaciones. Nos vemos pronto, okay? Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, everybody. Teacher, me quedo. Yes. Okay, goodbye, everybody. Bye. Okay, bye. All right, Jose Edgar, thank you for your words. Espero volvernos a ver pronto. Okay. Hello, Michelle. Yo me tengo que quedar. Yes, we're going to have some feedback with you. Pero yo había tenido. Yeah, I mean, like someone else. Give me one second. Okay. I am going to check something in here. Sigo esperándote. En serio, sigo esperando. Sí, me han hecho esperar el doble. Jesus. Ay, ve que le dije. Yo le dije que iba a seguir con, iba a continuar esperando. I'm sorry. I'm sorry. But anyways, the good thing is that you're here. Digamos que el motivo por el cual le escogí a ustedes para okay, preguntar si no hay nada, digamos, que haya todavía que reforzar con respecto a los contenidos, si ha existido alguna pregunta con relación a algún tema en específico que hemos estado viendo estos días, algún, okay, something that is not clear for you. Escogí a dos así porque digamos que solo he tenido 19 participantes y uno de ellos pues desertó, así que me quedaban esos dos espacios para incluir a alguien más, okay? So that's okay. Why I decided to choose you. So I don't know if you have any question in the process. Con respecto a las clases, teacher, no. Solo porque siento que he comprendido todo, pero lo que yo siento que quizás me gusta para como poder aprender más palabras, pero no sé, como a manera de sugerencia o solicitud, no sé, si nos puede enviar como verbos, como para aprender verbos, porque eso sí me cuesta aprenderme los verbos. Ah, dos manos, very cool. De hecho, sí, yo ando una, creo que ando una lista todavía de verbos. Más que todos los verbos que tenemos un tanto de problemas, que son los verbos irregulares, right? Uh-huh. That one is it. Ah, yeah, I mean, I can send a list to you. Puedo enviar inclusive esa lista. Yo siento cuando me he aprendido unos cuantos. Ajá. Pero siento que ya aprendí, puedo como formar las oraciones o así como el vocabulario. Porque ajá, vaya, con soy la conversación que hicimos, ajá, fue sería, pero con vocabulario que conocemos. Ajá. Entonces, como para aprender así más vocabulario, más verbos. Ah, comprendo, comprendo. Sí, lo que puedo hacer es, va, perfecto, al finalizar la clase, al finalizar, voy a enviar una lista de verbos que tengo acá al grupo, ¿ok? Para que ustedes la puedan descargar y la puedan tener ahí como material de apoyo también. Digamos que son okay, los verbos un poco más complicaditos, por así decirlo. Ok, teacher. Yes. Solamente. Ah, de ahí, en lo que respecta a las clases, todo claro. Todo claro. Ah. Sí, siento que he aprendido un poco más, que sí, hay cosas que me costaban. Sí. Porque en inglés sí estaba nula. De veras.
Ajá. Ah, no, pero poco a poco. Poco a poco es, ajá, es como vamos a ir mejorando. Poco a poco he ido aprendiendo un poco más. Eso me alegra. Así escuchar. Que. Eso, y que ojalá que toque con usted otra vez. A ver, ¿qué tal? Vamos a ver más adelante. A ver si seguimos. Ok. Ok, solamente. Y de igual forma, agradezco por la paciencia que nos tiene, porque yo sé que cuesta a veces. No se preocupe, que para eso estamos. Ok. Hay muchos que, pues, igual requerimos un poco más de ayuda, y pues para eso estamos, para ayudar. Siempre en lo que se pueda. Así es. Así que muchas gracias. Va, perfecto, Michelle. Entonces, le deseo felices vacaciones, si tiene vacaciones. Sí. Igualmente. Exactly. Y pues nos vemos a futuro, primero Dios, en el módulo 3, ¿ok? Sí. Okay, buenas noches. Perfecto. Good night. Bye bye. Adiós. Bye.